la iglesia que lo espera? Aquí está la iglesia que le adora. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos lo esperamos? ¡Juntas estaremos! ¡Día y noche! Mírame bien.
bien y le dile, mírame bien. Porque como me ves ahorita saliendo, me vas a desconocer. Dile, mírame bien. Porque saliendo de aquí no me vas a reconocer. Si alguien lo cree, tendría que hacer ruido. Mira, una de las características que tiene Dios en la tierra, que donde Él llega tiene que haber ruido. Lo voy a decir una vez más. Una de las cosas que Dios tiene en la tierra, que donde Él se presenta, su evidencia es tan grande, que los enfermos tienen que sanar. ¿Dónde está la iglesia de Dios en la casa? ¿Dónde está la iglesia de Dios en casa? Vamos a tomar derecha, por favor. Siento a Dios en la casa. Palabra se lee de la siguiente manera. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. Y el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestidura de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará y lee las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Su palabra dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Dile a tu vecino, tu fuego no se puede apagar, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Aquí viene la parte que a mí me voló la cabeza. Dice, el fuego arderá continuamente del altar y ese no se va a apagar, Dios mío. Lo voy a decir una vez más. Este fuego no se apaga, señores. Alguien tiene que profetizar en casa que lo que está muerto resucitará hoy. Alguien tiene que profetizar en casa. Mío, vamos. Profetizamos que ya lleva tiempo de campo. Profetizamos que lo que estaba muerto. Y a partir de este momento, todo espíritu contrario que queda sujeto, Señor, a tu voluntad, lo que da toda gloria, se dará la fe, lo que no da gloria, Señor, en este momento cambia la atmósfera. ¿Dónde están los provocadores de atmósfera?